fue en el 2021. Buenos días. Hola amigos, hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Pineda acá en el volcán de Pacaya. Guía de turistas acá en este lugar. Hoy nos encontramos en este sábado de gloria, esperando muchos turistas de todas partes del mundo acá en lo que es el volcán de Pacaya. Por supuesto, acá en Guatemala. Lo que tenemos aquí atrás es el majestuoso volcán de Pacaya. Tenemos sus fumarolas. El volcán de Pacaya, ubicado sobre 2,552 metros sobre el nivel de mar. Un volcán activo acá en Guatemala. La cadena volcánica tiene 37 volcanes, pero este es el volcán popular que toda la gente le gusta venirlo a visitar. Los invitamos a que se vengan para acá. Si vienen a Guatemala, no dejen de conocer el volcán de Pacaya. Y pueden seguirme ahí en el canal de YouTube como Rodolfo Pineda. Bendiciones para todos. No se vayan a caer ahorita, pues. Todo ese es el grande atractivo que se encuentra o se descubre acá en el volcán de Pacaya. El atractivo es toda su lava vitrificada, que en el 2021 fue lava líquida, más conocido como el magma sobre la tierra. Y ahora pues la naturaleza nos permite venir a caminar y atraer muchas personas hacia este lugar para tener una hermosa experiencia. Hay un grupo de personas que están contemplando todas las vistas panorámicas que tenemos en esta área. Esto es lo que este día sábado de gloria estamos grabando en el volcán de Pacaya. Son toneladas de lava. Toneladas de piedra volcánica.